Hola amigos, buenas noches. Hoy tertulia deportiva la vamos a hacer con los periodistas de Granada Digital, con Miguel López, con Jero Camero, con Sergio Rodríguez. Buenas noches, bienvenidos a todos. Hola, Juan, muchas gracias. Buenas noches, Oh. Juan, muy buenas. Bueno, Buenas vamos noches a a hablar de todos. fútbol, vamos a hablar de Granada. Mañana tenemos partido a las 9 de la noche ante Osasuna. Partido muy difícil porque Osasuna está enrachado. De hecho, está tan enrachado que si mañana nos gana por 4 goles o más, se coloca líder provisional de primera división. Si nos gana, ya se queda colíder con la Real Sociedad. ¿Y quién iba a pensar a estas alturas de temporada, con 9 jornadas, ellos 10, ¿no? Pues nosotros llevamos 8, ¿no? Nosotros llevamos 8, mañana sería nuestra novena, pero de ellos sería la décima. En la décima jornada, ellos ya con 20 puntos, con la mitad que hace falta para salvarse, pues Osasuna tendría la mitad de la permanencia en el bolsillo. Y ya, pues mirando cotas mayores. Me recuerda ese Granada que hace una temporada, hace 2 temporadas, disfrutábamos con él a tope. Pero bueno, vamos a pensar en que mañana puede existir esa posibilidad real de competir, de luchar por los puntos y de ganar los Osasuna, porque aun teniendo un buen equipo y estando en racha, confiamos que estos días de parón, estas 3 semanas de parón que ha tenido el equipo de Robert Moreno, pues pueda servir para que se haya ensamblado mucho mejor, para que el concepto de juego que el equipo quiere implantar pues lo pueda llevar a la práctica, para que los jugadores estén más convencidos después de haber dormido durante 3 semanas fuera del descenso y haber ganado al Sevilla, y las aguas un poquito más tranquilas que las primeras jornadas de liga. De todo eso vamos a hablar en esta tertulia deportiva y empezamos por el partido de mañana. A ver, ¿cómo lo veis, Miguel? ¿Cómo ves el partido de mañana? Hombre, yo ya de entrada hay una cosa que has dicho, vamos a confiar, ¿no? En que puedan salir las cosas bien. Si tenemos que confiar con el Osasuna es que no lo vemos muy bien. Evidentemente está enrachado, está en una muy buena situación. Encima parece que hasta el Chimi Ávila, que venía de una lesión, se ha puesto las pilas y está marcando goles, pero evidentemente, lo comentábamos antes, de los 4 partidos que le vienen al Granada, tiene que sumar 6, 7 puntos, 8 puntos si quiere estar en la media. El Osasuna, tú lo has dicho antes, está ya prácticamente en un... No, está muy por encima de la media que a esta altura tendrías que tener para conseguir los teóricos 40 puntos que te dan el billete para continuar una temporada más en Primera División. Va a ser un partido complicado. Además, ha vuelto el público. Y sabemos que el Sadar, ya lo comentaba Roberto Juan la semana pasada, es un campo que te aprieta. Pero bueno, hay que confiar, como tú decías. Veo al Granada, quiero creer que esa victoria de hace 2 o 3 semanas se me pierde, en fin, del último partido, le da ese hinchazón de moral y esa inyección necesaria para afrontar el partido, ¿no? Además, bueno, no venía jugando, a mi juicio, tan mal en algunos partidos en los que se hacen juntos. Evidentemente, el combate físico va a ser la clave, ¿no? Y Osasuna en lo físico es un equipo muy potente, así que espero que Robert Moreno sepa tomar nota, ¿no? Y ajustar el partido a las condiciones que te pide el rival. Pero La sensación es que, como se ha dicho siempre, ni antes estábamos tan mal y obviamente ahora no estamos tan bien tampoco, porque la victoria ante el Sevilla tampoco fue una victoria muy trabajada, pero en la que todavía hay puntos por mejorar. Entonces, el punto clave que yo veo es el de haberse quedado durante estas 3 semanas. Con la buena sensación de aquel partido, poder trasladarlo a lo que es a lo que va a ser el Sadar, que siempre es un campo muy, muy complicado, en el que cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo sacar puntos, y que yo creo que se puede hacer algo muy bueno, y que es un campo que, aunque sea complicado, al Granada no se le ha dado los últimos años en primera especialmente mal. Siempre ha competido y otras veces ha sacado muy buenos resultados. El 0-3, perdón, del primer año en primera, si mal no recuerdo, fue un punto de inflexión también para la temporada. Entonces, yo creo que se puede seguir en ascenso en esta nueva temporada, y sobre todo el hecho de jugar el primer partido de la jornada te asegura que si te llevas los 3 puntos, por lo menos vas a seguir fuera del descenso una jornada más. Sergio. Bueno, son rotos esas vidas paralelas, ¿no? Que llevaban Granada y Osasuna desde que ascendieron juntos a primera, porque ellos pues, mantienen el bloque, mantienen a ese entrenador que le dio el ascenso, ¿no? Que es parte de esa envidia que tú comentabas. Pero yo creo que es perfectamente lo que ha hablado Miguel, ¿no? Ahora, después del parón, después de conseguir una victoria, quizás el mejor momento para pensar que la dinámica puede cambiar. Yo también pienso que el aspecto físico va a ser fundamental. O sea, Osasuna es un equipo que tiene muy claro lo que juega.
y cuando visitas campos como el de Osasuna o como el de Eibar cuando estaba en primera, sabes perfectamente que te van a plantear partidos muy físicos, con mucho choque, con mucho juego aéreo, que te van a apretar. Y el Granada, sabiendo que va a ser difícil tener la iniciativa, tendrá a Robes que, usando su arma, plantea un partido para buscarle las cosquillas a Osasuna. Yo qué sé, yo os veo muy optimistas a los tres, ¿eh? Yo le veo una dificultad enorme al partido, ¿eh? Quiero ser realista, no quiero ser pesimista, pero le veo una dificultad enorme al partido. Claro que pienso que se puede puntuar, pero uf, es que los partidos de Osasuna... Hombre, yo estoy yo te he dicho que sí, lo primero que piensa es que a ver si tenemos el día, como más han intuido, es que en muy mal momento tiene que estar Granada. Yo no soy pesimista, ¿no? Pero, en fin, perdona que te haya cortado, Juan, pero... No, no. Pero optimista, desde luego, no. El partido es complicado. Complicado. Tiene una cuestión, una dosis moral muy importante, que es un equipo que sobre el papel es de tu liga, pero este año está que se sale en lo que va. Entonces, el componente anímico de una derrota dura como pudo ser la de Vallecas después de venir de ganar a Sevilla, ahí también va a estar, ¿no? El Granada... Pues bueno, pues se va a un campo muy complicado que supuestamente, donde Jero decía, no, es que se le ha dado bien, es verdad, se le ha dado bien desde que se subió a primera en el Che. Pero, claro, el fútbol, yo eso de el Betis gana 4 de cada 5 puntos cuando pasa el minuto 15 en la Rosaleda. Yo creo poco en eso. Y, yo no. Y cada temporada un mundo, yo creo que va a ser un... Te entiendo, no lo decía por ti. Lo que haya pasado otra temporada en el Sadar no tiene por qué trasladarse esto. Y bueno, vamos a ver. Creo que voy a ser aquí el más optimista del grupo por la parte un poco que me toca, porque aquí os veo todo, sí, muy analítico, muy la parte del razonamiento, del llevar las cosas al punto clave, toda la parte analítica y tal, y yo no. Este es un equipo que siempre se ha basado por el corazón, por la fe y yo creo que es algo que es lo que siempre ha ayudado mucho. Que posiblemente la dinámica que ha cogido el equipo en esta primera parte de temporada no haya sido la más idónea. Puede ser que el nuevo técnico, que Robert Moreno, no haya sabido adaptarse a este sentimiento granadinista que había aquí de la lucha del... O a lo mejor las primeras jornadas no, pero poco a poco se va abonando a los jugadores que tiene y a lo que pueda ejercer con ellos. Entonces, me vaya a permitir que yo sea el más optimista ojalá, del grupo, si puede ser. Ojalá. Hombre, yo lo que le veo a Osasuna, comparándolo con el Granada que vivimos en las dos últimas temporadas, es que es también un equipo de autor. Yagoba Arrasate, más que grandes figuras, teniendo buenos futbolistas, más que grandes figuras, lo que ha conseguido es aunar un bloque realmente potente, un bloque que sabe a lo que juega. Osasuna, tú no le vas a pedir que juegue como el Milán de Arrigosaki, pero sabe a lo que juega y lo hace bien. O sea, y luego tiene arriba, que es posible que mañana no juegue porque no ha entrenado toda la semana, un Quique García, que es un incordio para la defensa, un tipo fuerte, alto, que las pelea todas, que juega bien de espalda, que va bien de cabeza, que además es un buen rematador con las dos piernas. O sea, un tío que sin ser técnicamente un tipo habilidoso, sí es un tipo que pone en problemas a los centrales. Y no sé si en esto, y lo digo a colación de la presencia o no de Quique García, que puede ser sustituido por Chimi Ávila si finalmente no actúa de principio, ¿pensáis que puede hacer cavilar la alineación a Robert Moreno? Me refiero, ante el Sevilla, si no recuerdo mal, jugaron de centrales Víctor Díaz y Abraham, ¿no? Correcto. ¿Jugará mañana Germán en función de si juega Quique García o jugará Víctor Díaz en función de si juega Chimi Ávila? Yo creo que este año Quique García, el juego aéreo de Osasuna es muy potente, no solo por los rematadores que tiene, por ejemplo David García, que ya creo que ha colado un par de golitos de esta liga, sino porque también tienen gente que los pone muy bien, con mimo en todos los corners, en todas las pelotas paradas, tiene un peligro tremendo Osasuna, y creo que Germán, que es un baluarte en el juego aéreo, mañana debería salir de inicio. No sé si Robert lo habrá meditado, pero yo creo que sería importante. Yo estoy con... Perdón, Jero. No, yo creo que
Robert es un tipo que tiene mucho en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Que evalúa las posibilidades que va a ofrecer cada rival y tal. Pero sí que coincido con Sergio en este aspecto. Yo creo que por mucho que Chimi sea un jugador bastante rápido, se le puede tener un poco controlado si los laterales hacen buenas coberturas y ayudan. Sí que es verdad que Germán no tiene la velocidad del primer año en primera, o ese pequeño punch de velocidad que sí tenía anteriormente, ya no lo tiene. Pero no creo que la entrada de Víctor Díaz te lo vaya a dar tan bien. Es decir, yo creo que para eso confías, para llegar al corte rápido, para llegar a un balón dividido, confío más del todo en Abraham. Tiene una zancada larga, sabe posicionarse muy bien y deja pocas dudas en defensa, sobre todo. Entonces, yo creo que, aparte de que Luis Abraham sea uno, o esté llamado a ser uno de los pilares centrales mientras vuelve Domingo Duarte, pues yo apuesto más por Germán en este caso. Duarte, por cierto, que ha confirmado hoy Robert Moreno que es lesionado a largo plazo. No sé qué ha querido decir a largo plazo, que no es larga duración, que es diferente, pero largo plazo quiere decir como mínimo un mes y medio que no lo vamos a ver, ¿no? Sí, a Domingo lo que le ha pasado fue que después del golpe que tuvo con el Celta en aquel penalti, que fue precisamente con su compatriota, con Luis Massimiano, es que tuvo un golpe tal que según dicen los miembros del club, ha sido un golpe que solo se ve en traumatismos de tipo de tráfico, como cuando te chocas contra el volante por no llevar el cinturón, cosas así del estilo. Entonces, por lo visto, ha tenido algún tipo de afectación nerviosa en todo lo que es la zona del hombro y tal, y habrá que ver, porque según nos han hecho saber desde el club, tiene bastantes problemas a la hora de algún poco de problemas de movilidad en el hombro, de la reacción del brazo, y siente mucho dolor también. Entonces, es una baja sensible, ¿eh? Y ese es. Y hay que recordar que es el mismo hombro que se lesionó. Claro, precisamente. Él ya ha tenido problemas en ese hombro y eso es muy jodido, porque cuando un jugador tiene problemas en un hombro, los golpes que te dan luego en esa zona, cuando ya se te ha salido o has tenido ya algún tipo de problema, encima todo esté tan grave, la recuperación tiene que ser muy buena, porque después un central, pues ya lo sabemos, va a tener un millón de saltos, un millón de choques que le van a poner a prueba ese hombro. Y el condicionamiento, ¿eh? Porque todos los que hemos jugado al fútbol, aunque sea en la pista de los Escolapios, sabemos perfectamente que cuando tiene una zona tocada, o todos los que hemos seguido el fútbol, hay una cuestión anímica en eso, ¿no? En no querer entrar, en el miedo, ¿no? Y eso es muy importante también. Pero yo, por volver al debate que había lanzado Juan sobre la alineación, es muy difícil, ¿no? Al final, barruntar qué te puedes encontrar con Osasuna, o si optas porque va a jugar Chimi o va a jugar Quique, si van a tener el día o no, o si te vas a... Entonces es muy complicado. A mí lo peor, evidentemente, es la baja de Domingo, y yo también apostaría por Germán Sánchez. Creo que siendo Osasuna un equipo que pega tantos centros, que tiene tan buen... Ojo con lo que estás diciendo, Miguel, porque puede que juegue con tres también, ¿eh? Que pueden salir los tres. Es que con defensa de tres y laterales largos, es otra opción que ya ha probado esta temporada. Sí, que no digo que lo vaya a hacer, pero es una opción, ¿no? Yo creo que se te queda un poco corta la plantilla en ese aspecto. En el momento que quieras poner a los tres centrales, para empezar te quedas sin un cuarto central para meter de refuerzo en caso de que lo necesites, me refiero en caso de que haya una lesión. Bueno, si hay lesión te puede volver a defensa de cuatro. Sí, claro, pero ya modifica un poco el planteamiento inicial que tenía. Entonces, yo eso lo veo un poco menos factible, y más contra la posible alineación que te pueda meter Osasuna. No creo que vaya a querer tener defensa de cinco, sí que va. Sí opto por dos carrileros, como son Neva y como son Kini, que son bastante profundos, pero eso no va a condicionar que haya tres centrales. Entonces, no veo que por ahí vaya a ir un cambio de defensa. Y creo que se quedó bastante contento con cómo funcionó la defensa contra Sevilla. Y por ahí no veo ningún cambio de parte de Robert. Así de primeras, ¿qué alineación os viene a la cabeza que puede presentar mañana el Granada? Porque tenemos claro todos que es Massimiano y Díaz más, ¿no?
Hombre. Salvo que cambie Pues mucho la cosa, sí. yo creo que la defensa es lo que dice Jero, cuando las cosas funcionan es mejor no tocarlas. Además, yo creo que todos sabéis aquí que yo estoy en el barco de Kini hoy, mañana, pasado y siempre, y creo que Arias, habiendo tenido más dificultad para coger ritmo después de la lesión grave, se ha notado mucho cuando ha jugado Arias, cuando ha jugado Kini. Imagino que este parón le habrá venido bien a Arias para seguir cogiendo ritmo, pero en lo que se refiere a ritmo de competición, creo que Kini ahora mismo está por delante. Luego en el centro del campo, pues yo creo que tampoco va a negociarlo mucho, porque Monchu ahora mismo está un poquito fuera de sus planes, porque le ha funcionado mejor el centro del campo con Gonalons, con Milla, con Montoro, y ya arriba, por supuestísimo, Luis Suárez. Creo que para un partido en el que Osasuna muchas veces te aprieta, te quiere meter en tu campo, meter a Luis Suárez, que puede cazar siempre una contra o un balón suelto, es fundamental. Y en las bandas, pues ya sería ver, yo creo que Puerta, a mí Puerta me gusta mucho para este tipo de partidos. Ahí tiene a Machi, Puerta, Soro, los China, no sé de esos cuatro, ¿los China volverá, seguirá siendo titular o no? Yo apostaría por Puerta y Rochina para acompañar ahí arriba, y Puerta en este caso te da ese trabajo que a mí me encanta, me parece fundamental, y luego Rochina, pues bueno, ya sabemos que tiene un toque de calidad y encima todo ese poquito de gol que también puede ser muy importante, y aparte se lo merece después de marcar el gol de la victoria contra Sevilla. Aquí la pena es que no tengamos a la mejor versión de Darwin Machín, ¿no? Que es un jugador eléctrico por la banda, y este es un partido de... Puede convertirse en cualquier momento en un correcalle el partido, ¿no? Cuando hay equipos tan físicos, en cualquier momento pueden venir los latigazos. Y en ese plan funcionaría bien Machín, pero bueno, no está teniendo su mejor temporada. Yo en lo que dice Sergio estoy de acuerdo, ¿no? Lo que te funciona no lo debes tocar, y evidentemente no veo lo de la defensa de 5, no me convence. Y bueno, arriba habrá que ver las variantes. Luis Suárez tiene que estar ahí, porque es un jugador de área, ya lo vimos contra el Valencia, como enganchó dos, una entró, la otra no entró, ¿no? No es que se la anularon, creo que se le fue fuera, pero bueno, fueron dos jugadas prácticamente aisladas que tuvo y sacó petróleo. Y este partido puede ir por derrotero similar. Sí, coincido un poco con todo eso. Yo quiero centrar un poco la figura de Soro. Yo creo que los minutos que ha tenido han sido muy buenos, que merece seguir teniendo continuidad. Y creo que ante los laterales de Osasuna sí puede tener mucho más hueco que los que ha tenido hasta ahora. Porque es un jugador al que le gusta, da igual por la banda en la que empiece, le gusta entrar mucho hacia adentro. Y Osasuna suele tener gente que en el centro de la zaga a veces da cierta permisividad en algunos casos. Sí que es cierto que este año ha mejorado un montón la defensa, que han conseguido buenos recambios para Aridane, que posiblemente fuera uno de los eslabones más débiles que tenía en esa defensa. Pero yo creo que puede ser un buen momento para que Soro siga reivindicándose y siga sumando muy buenos minutos como ha estado haciendo hasta ahora. Luis Suárez tiene que ser, sin dudarlo, uno de los que inician. Y yo no veo a Machís para ser titular, lo veo como revulsivo. Rochina y Soro, ¿piensas tú que puede ser? Yo veo Puerta, me gusta mucho para este tipo de partido, tiene mucha... ¿Pero Puertas por Soro o por Rochina? No, Puertas por la derecha, Soro por la izquierda y... O sea, Rochina el banquillo. Ah, no, bueno, Rochina entonces, de media punta. Entonces quita a Montoro o a Luis Quito Milla. Montoro. Yo creo que Montoro sí, porque acaba de salir de lesión. Yo me quedaba con Milla y con Alonso. Y Milla un poquito por delante. Ha demostrado que lo puede hacer muy bien. De hecho, puede jugar las tres posiciones del medio. Tanto media punta como organizador, como supliendo a Gonalón. Aunque ahí es reventarlo un poco. Pero los partidos que ha tenido que hacerlo por obligación, la verdad es que ha sido el mejor del Granada. Y yo creo que está siendo uno de los mejores del Granada en esta temporada, junto con Massimiano. Yo montaba un 4-2-3-1, ponía a Rochina en su posición natural de enganche, de media punta, y que intenta nutrir de balones a Luis Ares, que yo creo que es lo que le está faltando esta temporada. Claro. Eso es lo que tú piensas, lo que tú harías. ¿Tú qué piensas que va a hacer Robert Moreno? Que lo digo yo. Bueno, es que es un poco más complicado, ¿no? Claro. Yo creo que va a dejar a Rochina en banda, ¿eh? Yo creo que no lo va a meter por dentro.
Puede ser. Robert Moreno es un tipo que, como he dicho antes, no se pliega a su propio convencionalismo y en los dos desayunos informativos que ha hecho con la prensa, él de forma más informal y tal, se basa mucho en remarcar que él, hasta que no estudia pormenorizadamente un equipo, no toma la decisión que va a tomar en el partido. Entonces, es obvio que por mucho que nosotros veamos, intentemos analizar cómo juega Osasuna, cómo juega Sevilla, tal, no vamos a llegar al nivel tan enfermo, en el buen sentido de la palabra, que tiene Robert Moreno y su staff técnico a la hora de analizar todo eso. Hay que tener en cuenta, como bien habéis dicho, que por dentro hay que nutrir lo mejor posible el equipo, porque aparte de todo el peligro que estamos hablando, de juego físico y tal, hablábamos antes, por ejemplo, de Roberto Torres, que aunque ahora es un futbolista que no está siendo principal en el equipo, cuando juega tiene una calidad tremenda. De Rubén García, que no sé qué tiene en contra del Granada, pero que siempre que juega contra el Granada parece una combinación de Pelé con Garrincha, porque es un futbolista que se mete mucho por dentro, que es muy dañino, que te va a buscar el espacio entre líneas, que tiene disparo, que tiene también buenos pases. Así que yo creo que va a ser fundamental. Si, por ejemplo, como dice Jero, Rochina juega de media punta, tener ahí una jaula bien preparada en el centro del campo para, entre comillas, regalar las bandas y a partir de ahí trabajar en defender los centros o en defender que no lleguen a posiciones muy profundas, pero también es un aspecto que creo que es importante para el partido. Para eso te sirve muy bien tener a Puertas por una banda y a Soro por otra. Son jugadores que presionan mucho y que hacen muy buen trabajo de recuperación en primera línea, más que Machís, que Vaca o que Jorge Molina, creo yo. Sí, estamos todos de acuerdo en que Machi ahora mismo no está para ser titular. Yo precisamente decía eso, ¿no? Que es una pena que no tengamos una versión de Machi que hemos visto otro año, porque es un jugador muy eléctrico en su mejor versión. Hombre, yo no sé. A ver, es que yo creo que este año, por lo que hemos visto, tampoco nadie del equipo, excepto el portero, excepto Luis Massimiano, ha destacado que, digamos, está teniendo su temporada. Ha habido fogonazos, Machi también ha tenido sus fogonazos en partidos diferentes, pero no veo ningún jugador que diga ha estado a un nivel sublime. Luis Milla en algún partido concreto está muy bien, con Aarón en algún partido concreto está muy bien, pero el equipo no ha tenido, los jugadores, la plantilla no ha tenido una regularidad como para afirmar Machi no está teniendo su temporada, creo yo, ¿eh? Eso está claro. No, lo que estoy queriendo decir es que analizando la punta de ataque, ¿no? El frente del ataque, digo que sería muy bueno para las condiciones particulares de este partido tener esa versión del jugador venezolano. No estoy diciendo, fíjate, yo me la jugaría con él. Particularmente peor que, no sé, que cualquier otro jugador del plantel. Sí. Yo, si no ha venido muy cansado, si Abraham y él, más o menos. Bueno, Abraham no ha jugado prácticamente, ¿no? Pero si no ha venido muy cansado y está en condiciones, yo me la jugaría de principio con él. O sea, a mí me gusta la opción de los tres del centro del campo, Montoro, Milla con Alonso, me gusta mucho, creo que es el mejor centro del campo. Metería a Rochina en una banda, Machís en otra y a Luis Suárez arriba. Eso es lo que a mí me gustaría. Creo que Robert Moreno sí va a mantener a Rochina en banda y tengo la duda de que la otra posiblemente sea Soro. No creo que vaya a sacar a Puertas de inicio. Luego en la segunda parte, en función de cómo vaya el partido, pero yo creo que va a contar con Soler en una banda y los chinos note y Luis Suárez arriba. Y tengo la sensación de que va a jugar con los tres, con el tridente, que un tridente de mucha calidad, un tridente que cuando tiene que defender, Bonalón ayuda mucho, Luis Milla también, roban balones y tal, pero un tridente con poderío ofensivo y con clase, con calidad para tocar y para tener balón y para en los momentos que haya que generar peligro, pues se genera, ¿no? Yo, a mí personalmente, son los tres futbolistas que más me gustan en el centro del campo, ¿no? Lo que veo de la alineación de Osasuna, que es lo que iba a decir antes, Sergio Herrera en la portería, la alineación probable. Nacho Vidal, Unai García, David García y Manu Sánchez, Torró, Javi Martínez, Moncayola, Darco, Rubén García y Chimi Ávila. En principio, allí en Pamplona no dan a Quique García, después de no haber entrenado durante toda la semana como titular, es posible que en función también del resultado de la segunda parte pudiera coger algunos minutos. Os decía antes de entrar que a mí me da la sensación que es un partido muy importante para el Granada, porque viene ahora una rachita de partidos en los que hay que sumar. Estamos en la jornada novena, ya en la mitad en el Ecuador de la primera vuelta,
tenemos que sumar puntos para llegar a una cantidad decente al parón invernal, ¿eh? Yo no sé cómo vosotros lo veis, pero lo decíamos antes que ahora tenemos Osasuna, después creo que Atlético Madrid, ¿no? El partido que tenemos fuera de casa, hemos comentado que el Levante y Español, ¿no? El Getafe en casa y luego el Real Madrid. De esos seis partidos, no sé, pero tenemos que sumar, ¿eh? ¿El partido del Atleti ya tiene fecha? No, ¿no? No, todavía no. No la tiene, ¿no? Pero no era de... ¿Va a ser antes que el partido de...? Antes del partido de Madrid, seguro. Tiene, de Madrid, claro. Tiene la liga ahí un marrón importante con este tema. Porque tiene que buscar la fecha, sí. Esos porque partidos aplazados, con lo apretadas que están las fechas, son difíciles. Y más cuando es contra un equipo que juega Champions, como el Atlético, que tiene más complicación todavía. Se pueden ir esos partidos aplazados a la Navidad. O sea, se puede formar un galimatías en el calendario importante. Hombre, a nosotros nos vendría bien que fuera un partido que el Atlético estuviera muy cargado. Que estuviera muy cargado. Y que con vivo en la Champions, jugándose cada 3 días, etcétera. O sea, que no... Que no... Del partido que están en el aire, hay rivales directos del Granada, porque está el Barça-Sevilla, el Madrid-Athletic Club, el Irán, ya está, ¿no? Y el Granada Atlético de Madrid, no queda ninguno más. Claro. Son esos cuatro equipos, Atleti, Sevilla, Barça y Granada. Los dos partidos que se aplazaron la jornada pasada. Eso es lo que fue el Granada Atlético Madrid y Real Madrid Atlético de Bilbao. Por buscar esa lectura positiva de todos los equipos que podrían encontrar a los grandes sobrecargados, como decía Juan, el Granada es el único que está en la pomada. Lejos del partido del Atlético, que bueno, independientemente de cuando se juegue, todos sabemos que, bueno, es en casa, pero que es un rival muy difícil. Dentro de esos partidos que dice Juan, hay varios rivales directos. Y yo destacaría dos partidos sobre todo, ¿no? El del Getafe y el del Levante. El Getafe además que este jueves, es decir, que por eso digo de la importancia, ¿no? Porque el Getafe está abajo, nosotros ahora jugamos con Osasuna y ya el jueves, el 28, el jueves, ¿no? Sí, el sí, 21, sí, 28. Correcto. El jueves 28, que además coincide con esta tertulia, pero tendremos que aplazarla un día. Porque no, sí, porque además a las 8. Empezar por... No, vamos a tener que aplazarla, pero bueno, ya lo hablaremos. También podemos hacerlo, en plan Mr. Cheat, pero que el jueves a las 8 y luego volvemos a jugar contra el lunes contra el Levante. O sea, es que fíjate que dos partidos, Getafe y Levante, dos equipos que están abajo. Por eso digo que me parece importantísimo sumar, es que si tropezamos con Getafe y Levante, vamos a asustarnos, ¿eh? Dos equipos que ya han cambiado de entrenador, porque ya su dinámica era preocupante, fíjate. Es que ya esos equipos ya están en esa situación en la que no quiere verse el Granada, ¿no? En esa situación bueno, de tener que empezar a tomar decisiones. Entonces, pues, esos dos partidos yo destacaría que van a ser importantísimos. También entra, por ejemplo, ahí en juego el Español, que la primera división es tan competida en ese sentido, como comentaba por ejemplo Geijo en la primera tertulia, que el Español empezó la liga con muchísimas dudas, le costaba meter goles, no ganaba un partido y era enganchado. Tres partidos seguidos ganando y está lejísimo del descenso. Claro, sería importante que Granada enganchara esa dinámica de resultados, pero claro, mucho más difícil decirlo que hacerlo. Después del Español ya tenemos el Real Madrid, ¿no? Claro. Sí. Después del Español ya tenemos a Real Madrid. Yo creo que ahí en medio van a meternos, bueno, no sé. El Madrid es el único equipo que se le resiste así desde que subió primera, porque el Barça le ha metido mano. Ya El Granada. Coño, tuvimos a Cristiano Ronaldo ahí a nuestro favor y le ganamos con Lucas Alcaraz. No, pero me refiero en esta nueva etapa, desde que se subió, me explico, porque nada más subir le ganó al Barcelona, luego con el Atlético creo que se rascó un empate. Pero con el Madrid creo que no se ha rascado nada, pues porque en los partidos con el Madrid pues no ha habido forma. Y eso que había tramos de partidos, como por ejemplo ese primer año en primera. El Madrid se le ha complicado muchísimo el Granada desde... Pero no nos vayamos tan lejos, que no hemos ido al Madrid. Estoy repasando el calendario, Juan, y bueno, Juan y todos, y estoy viendo que el partido del Atlético no nos lo pueden meter. ¿Hasta cuándo? Hasta después del Español. Después del Español. Sí. Porque tenemos prácticamente un partido cada 5 días. Claro, y por eso es lo que te he comentado yo. La UEFA obliga a 48 horas de descanso y todo el rollo este y tal. Que por eso es por lo que está aplazado, entre otras cosas, el partido
del Atlético de Madrid, porque llegaban los jugadores, había que aplazar el partido, no se podía aplazar por los tiempos de descanso de la UEFA y tal. Entonces, pues es que es el 20, mañana Osasuna, el jueves que viene Getafe, el lunes siguiente día 1 El Levante. el Levante y el sábado día 6 el Español. Y Claro, lo que luego pasa es que entre ya. semana, si el Atlético de Madrid sigue en Champions, hay que ver las fechas de Champions para ver cuándo lo pueden colocar. Encima, entre el 6 y el 21 se para, el 15 se para la liga, entiendo que hay convocatorias hace tiempo. Hay otro parón, Complicado. claro. Está muy Claro, pues. complicado. Claro, Esto va. quizá no, no Ay, te o sea, que ahí, escabellado. tampoco te lo pueden meter, claro. Es lo que Entonces, dice Miguel. Quizá hay que esperar a Navidad, a que la fase de grupos de la Champions haya finalizado y ahí intentar meterlo dije en que con tiene que calzador. entrar antes que el Madrid. Como no empiezan a retrasar el calendario como se ha hecho, me parece que en alguna otra ocasión, si no recuerdo mal, tiro de memoria, es que no sé dónde lo van a meter. Como no empiezan a meter el Atlético por delante y a tirar partidos para atrás, eso es una locura. Entiendo que van a tener que pasar el partido. No lo sé, no lo sé. Pero tiene Vamos, que ir antes que el Madrid. no lo sé, no, sinceramente no lo sé, pero que hay que mirar las fechas de selecciones y hay que mirar al Champions. Pero bueno, vamos olvidando el partido del Atlético de Madrid, que ahora lo importante es lo que os decía, Osasuna, después Getafe y Levante. Yo me parece que son tres partidos fundamentales y no sé qué firmáis vosotros, pero yo 6 puntos en los tres partidos los firmo ahora mismo donde fuera, ¿eh? Para mí es importante también, perdonad que os corte, toda la gente que está en nuestro chat, que lleva ya toda esta Ah. media hora muy, muy activa, la verdad. Está triunfando aquí el señor Julio Iglesias. El librito se han dado cuenta por detrás. No tengo ni idea de fútbol, tengo que llamar la atención por el fondo, como sea. Bueno, te han mandado varios saludos para ti, Miguel. Yo no sé qué es lo que tienes, si tienes un club de fan o qué, pero en el otro directo con Roberto también pasó lo mismo. Es que se me Y conectan colegas, seguro. Ahora me dicen los nick y te lo digo. Si no, no, pues será un y no, si nada, algún el mensaje saludo. está bien, Miguel, porque dice, en 1970 di 41 conciertos en 41 ciudades españolas distintas en 30 días. Hice el amor todas las noches, 41 ciudades diferentes, 41 novias diferentes. Fue mi etapa rockera. Viva Julio Iglesias. O sea que el Hombre, libro... ese me creo que puedan intentar el plan Esgra, Jesús o algo así. Frutos secos, creo Frutos que... secos. Frutos secos GRX. Bueno. Frutos secos GRX. Pues sí, bueno, Julio. El Perdón, resto Juan. de la jornada que tenemos, porque fíjate, si es que estás El mirando ya con quiénes juegan los rivales, ¿eh? Tenemos Valencia-Mallorca, Cádiz-Alavés, Elche-Español y Athletic-Villarreal el sábado. El domingo tenemos Sevilla-Levante, un Barça-Real Madrid. Pues fíjate, ni me acordaba que Ni te jugaba el acordabas del Barça-Real. clásico. No, no, Del de verdad que no. clásico. No me acordaba de Fíjate cómo va esta que semana. el partido gordo en esta liga de equipos de abajo para mí sería ese Cádiz a la vez. Dos equipos que necesitan una victoria con urgencia, especialmente en a la No, vez, no, porque su. ojo, el lunes Getafe Celta, ¿eh? Que Celta tampoco está para broma, ¿eh? Celta porque le dimos nosotros vida, pero no está para broma, ¿eh? El Celta es que yo siempre tengo la sensación, que lo lleva pasando varias temporadas, alguna vez Nacido se en quemará jugando con fuego. Pero claro, es que mirar la plantilla del Celta y tiene tres o cuatro futbolistas tan diferenciales como puede ser Yago Aspas, como puede ser Dani Brahim Méndez que jugó en la Suárez, selección, Santi Denis Suárez. Mina, Claro, tiene bueno. y nunca te explicas cómo van tan mal, pero no sé, supongo que alguna vez se quemarán jugando con fuego, como lo ha pasado a otro equipo históricamente. En el momento A en mí el que el te chat también. falle una de esas piezas, un año, se te lesione o ya no tengas un mejor momento. Perdona, Jero. No, no, iba a decir que a mí el Chacho Coudet es un entrenador que me encanta, que cuando yo estuve siguiendo mucho por temas de trabajo la Liga Argentina, era un tipo que tenía unas ideas increíbles, que con 40 años seguía tirando de un Lisandro López, que seguía marcando goles en Racing y eso era increíble. Para mí es un técnico que ha estado muy infravalorado, que ha tardado mucho en llegar a Europa. Y que pueda hacerlo bien. Lo que pasa es que no sé, el Celta, estas dinámicas que lleva siempre, que al final acaba salvándose por los pelos. De hecho, cuando Algún año llega. voy a esperar. Sí. Yo rompo una lanza a favor del Celta. Yo creo que el Celta se va a salvar y no contaría con Sí, ese sí, sí. equipo. Sí, Otro año pero... lo he dicho, otro año lo he dicho para el Español y ya vemos cómo acabó hace 2 temporadas. Pero bueno, yo creo que no debes contar en esas cuentas. Creo que te tienes que hacer tus cuentas con el Cádiz, con el Alavés, con el Levante, con el Getafe
Y Yo sí, yo todavía sí me... tiene que queda mucho A los que pelota. están Yo estoy en Mallorca. abajo los tienes que meter, Miguel. Claro, Los que lo están que lleve abajo lo que están meta se abajo. va a Y acabar, cuando ¿eh? entran en esa dinámica, ojo, que te entran los nervios, te entra el peligro. Hombre, ahora mismo, ¿quiénes se han escapado con muchos puntos? Que luego te puede venir una sorpresa en la segunda vuelta, que también sucede, equipos que están muy arriba y que viene una mala segunda vuelta. Pero mira, Osasuna con 17 y Rayo con 16 son dos equipos que al principio, o a priori de la liga, tú pensabas que iban a pelear abajo y ahora mismo con 17 y 16 puntos prácticamente han sacado la cabeza. De los que te quedan ahí abajo, un recién ascendido, pues como el Español, pero es un recién ascendido entre comillas falso, porque no es el típico recién ascendido, un equipo de una solera y que tiene futbolistas de un nivel como en Barma, como Raúl de Tomás, que han planteado, por eso te digo, y además tienen dinero. O sea, que es importante. ¿Y con quién vas a estar? Pues vas a estar con el Mallorca, con el Elche, con el Cádiz, con el Levante, con el Alavés, con el Getafe y con el Celta. Si es que el Celta tiene ahora Sí. mismo un punto más que el Granada. E insisto, porque nos robaron la cartera en el minuto 90 y... ¿Cuándo marcaron? En no, el 93, en no, el No, 94, no, ¿no? en el Nos la robaron por descuento. el penalti, ¿eh? No te equivoques, Juan. Sí, pero digo que fue en el 93, 94 fue, ¿o dónde fue? Descuento, sí. En Era ya en el descuento, ¿no? descuento, era por encima del 90. Si no, Pero si no... vamos a hacer una cesarín. tú fíjate cómo muchas veces tendemos. Te pones, porque claro, si es que esto es primera división, y tú te pones a mirar a cualquier equipo y le vas a sacar cosas buenas, como le podemos sacar al Celta, o Claro. como por ejemplo puedes hablar de cualquiera de los que está abajo. Pero es que imagino que es que, claro, cuesta mucho ponernos a darle mucha coba al Granada, porque entonces me parece que estamos haciendo la tertulia con la bufanda puesta, pero joder, tío, muchos de esos equipos querrían tener en su fila pues al porterazo que ha fichado el Granada, o a Luis Suárez, que es un delantero espectacular, o a Milla, que es un futbolista por el que se pelearon muchos equipos de primera. Entonces yo creo que el Granada Yo, tiene que creérselo. Sergio, yo creo que ya el fútbol actual ya no es solo de plantilla. Yo eso ya lo tengo visto. Hay muchísima igualdad en los jugadores. La plantilla del Granada puede ser similar a la que pueda tener el Celta, el Español, el Levante o el Getafe. El Getafe hace nada estaba jugando Europa. Ahí ahora mismo son los bloques, los equipos. El fútbol actual, si tienes un futbolista que te marca las diferencias, fantástico. Pero los bloques, los equipos, por ejemplo, Iraola está haciendo un trabajo en el Rayo espectacular, Arrasate lo está haciendo en Osasuna, han conseguido aunar equipos fuertes, sólidos, competitivos, teniendo jugadores. Osasuna no tiene mejor plantilla que el Granada, estoy convencidísimo. Pero, joder, sé que Pero son. ya no es cuestión solo de jugadores hoy día. El Cádiz, la tiene el Cádiz. El Cádiz Pero tiene pasar la escucha. plantilla del Cádiz, quitar el Chucho Lozano y, bueno, Negredo, y se acabó el Cádiz. O sea. Un casito es que te lo creas y luego, segundo, o sea, nunca hablamos de la suerte como un factor porque siempre decimos que hay que buscarla. Pero es que, por ejemplo, Osasuna, creo que ha ganado ya esta temporada 3 partidos en el descuento. Y el Granada, en cambio, en vez de ganarlo, lo ha perdido. Y esos pequeños detalles son los Hombre, que te dan claro. puntos y confianza. Hombre, pues no, nunca hay que olvidar, y esto lo digo yo muchas veces, que esto al fin y al cabo es un juego. Y los juegos lo que tienen es que el factor azar, el factor fortuna, el factor suerte, influye un centímetro a la hora de pegarle al palo, o que te venga de adentro o te venga afuera, pues te da 3 puntos que son fundamentales para algún objetivo. Eso está claro. Pero al final de la competición, después de 38 partidos, esa suerte se equilibra. Cuando has tenido mala suerte y menos suerte, esa suerte se equilibra. A lo mejor es la última jornada de liga, un momento determinado y tal. Pero el factor suerte influye porque esto es un juego de azar y porque evidentemente tiene una parte de azar y de fortuna, pero sin duda esto al final es una carrera de mérito. Y tienes que estar ahí, y tienes que estar con el equipo sólido y un buen bloque, y saber a qué juegas, y tienes que competir en todos los partidos, y tienes que pelearlo, y tienes que estar concentrado los 90 minutos, porque en primera división hay tantísima calidad que cualquier mínimo detalle, cualquier mínimo error, ¡pum! Ahí te han marcado algo y ya se te ha ido el partido. Entonces, y hay que tener muchísimos, muchísimos factores en cuenta. Un equipo trabajado, un equipo que tú lo ves enseguida. Que tiene una manera de jugar, que es reconocible, como le pasa, insisto, al Rayo de esta temporada, que ha mantenido el mismo bloque y la misma idea que el año pasado, con la inercia del ascenso, o Osasuna, que lleva ya 3 temporadas manteniendo también ese bloque y esa forma de jugar, ¿no? Y eso es un poco también lo que hemos echado de menos este año, lo que estamos sufriendo, y por eso confiamos que en estas 3 semanas, en este tiempo, Robert Moreno pues, haya sido capaz de trabajar a su equipo, trabajar la idea que ha visto ya que es la mejor para el Granada y a ver qué Granada vemos mañana. Y No, ahora ¿vosotros pensáis?
Sí, perdona, perdona, Juan. No, iba a decir que si, para el partido mañana, ¿cómo lo, qué partido tenía que tener en la cabeza? Ya para terminar, que llevamos 40 minutos. ¿Qué partido tenía en la cabeza? ¿Crees que el Granada va a estar atrás? ¿Va a jugar un poco a la defensiva para jugar a la contra? ¿Va a ser un partido de poder a poder? ¿Qué va a hacer Osasuna, que tampoco está acostumbrado al dominio total del balón? Osasuna también le gusta esa manera de jugar, ¿no? ¿Qué partido veis o vislumbráis que tenéis en la cabeza que puede pasar? Yo entiendo que va a haber unos minutos iniciales de tanteo, por eso que tú comentabas, porque al final llegó Arrasate, un técnico muy inteligente, y sabe que, no, que la situación del Granada no determina las condiciones del partido. Sabe que el Granada es un equipo que este año no domina el balón, que es como tú dices, con lo que a lo mejor se sentiría más cómodo Osasuna, ¿no? Hacer un bloque fuerte atrás y buscar su salida a la contra. Y como el Granada está en esa misma situación, yo creo que va a ser el propio ritmo y el propio desgaste físico el que va a marcar un poco quién lleva la iniciativa o a lo mejor un punto de inflexión. Veo a un Granada conservador, que me parecería una postura inteligente, sobre todo en un campo como el Sadar. Y veo a un Osasuna que, bueno, probablemente pueda llevar la iniciativa por una cuestión casi coyuntural, pero que tampoco va a tener... Vamos, no creo que tenga un dominio abrumador sobre el equipo de Robert Moreno. ¿Tú, Jero, cómo lo ves? Va a depender mucho de los primeros minutos, porque es obvio que el Granada está en una situación para arriesgar mucho, pero por otro lado sí veo que puede ser un buen partido y un buen rival para que Robert intente provocar un juego de dominio sobre el rival. Es complicado porque con la situación que tiene ahora mismo el Granada, lo sencillo y lo fácil sería decir, estamos fuera, estamos jugando fuera, vamos a intentar no cometer errores. A un equipo que además penaliza mucho por cada error que se comete y vamos a intentar aprovechar nuestros momentos clave y nuestros momentos más idóneos para poder marcar. Pero al mismo tiempo estoy deseando ver si la idea inicial con la que venía Robert Moreno de intentar proponer en vez de contestar, por así decirlo, ha podido trabajarla durante estas 3 semanas y puede llevarla a cabo ante un rival que en cierta medida sí te va a dar esa facilidad para que tú tengas el dominio del juego. ¿Tú, Sergio? Yo creo que cuando hablamos de no arriesgar, pues es cierto que el Granada a lo mejor no va a poder, como bien hemos hablado en alguna otra ocasión, sacarla desde atrás como si fuera el Milan de Rigosaki, como dice Ponta Juan. Pero creo que sí es un partido para demostrar que el Granada puede tener fases de dominio con el balón, sobre todo para desconectar un poco a Osasuna. Lo hablaba al principio y lo repito ahora. Y al campo de Osasuna, como por ejemplo cuando iba al de Eibar, ellos te quieren meter en una dinámica de partido que tú tienes que intentar rechazar. Porque ellos es un ritmo muy físico, un ritmo de balón, 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 de que tú recuperas arriba y ellos van a apretarte, ellos no van a dar un paso atrás. Y tú tienes que, si el Granada puede tener buenas posesiones, es una forma de desconectar ese ritmo que quiere Osasuna, ese ritmo que quiere con su gente allí, como hablaba antes Miguel. Creo que sería importante con esos jugones que hemos hablado, con Milla, con Rochina, intentar tener fases de partido en las que tú tengas el dominio del balón. Si luego tienes un ratito en el que usas una tapa y tú tienes que acularte atrás, genial. Pero intenta que no sea demasiado excesivo eso, porque es que eso es lo que quiero usar una. Un partido muy físico, con mucho ritmo y que hay que intentar romper un poquito. Bueno, pues vamos a terminar ya con la porra. Un resultado cada uno. Venga, Sergio. Venga, pues yo voy a decir 1-1. 1-1. Jero. Yo he dicho que iba a ser el optimista del grupo, así que voy a decir que voy a tirar la casa por la ventana. Venga, 1-1-3. 1-3. Miguel. ¿Con el corazón o con la cabeza tiene que ser una porra? Con lo que te salga del corazón. Con lo que me salga del corazón y de la cabeza, me abono también al empate. Un empate, venga, por no repetir el 1-1, un empate a 2. Pues fíjate, yo tengo el 1-2 en la cabeza. Y así que voy a apostar por el 1-2. Lo que hacemos es que el próximo programa, pues recordamos quién ha ganado la porra, quedaros cada uno con lo que había apostado. Y bueno, pues me invita a una cerveza al resto, cualquier día allí en la redacción, ¿vale? Firmado. Venga. Pues chicos, las 10:15. Vamos a cortar ya, que es hora de preparar agendas para mañana, que es un día duro de trabajo en Granada Digital. También vienen muchísimas cosas que tendremos la oportunidad de contarles a toda la gente que nos sigue
Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los tres. Venga, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Juan. Buenas noches, chicos. Gracias, hasta luego.